En exclusiva, con Miguel Ángel Herrera. Vacacionistas han retornado ayer domingo de resurrección a la ciudad de Santo Domingo por la autopista de las Américas, escoltados por unidades de la Dirección General de Tránsito Terrestre junto a un equipo de la Comisión Policial y Militar del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Los vacacionistas regresaron a través de estas y otras autopistas. Una parte de las familias provienen de las localidades como Samaná, Terrena, Nagua, Romana y Punta Cana. Después de las 2 de la tarde, los vehículos parten desde Punta Cana para hacer el recorrido en la autopista de las Américas con camionetas de la DGCET y motociclistas de la misma institución. La vicepresidente de República Dominicana, Raquel Peña, concluye su viaje a Seúl, Corea del Sur, donde agota una importante agenda. Peña llegó a la capital coreana el pasado miércoles tras concluir una visita a Japón de 4 días, donde define la gira como altamente positiva y beneficiosa para la República Dominicana. Desde el Jueves Santo en la tarde hasta la fecha han fallecido 26 personas según el Centro de Operaciones de Emergencia COE. El Boletín de Operativo Semana Santa Conciencia por la Vida, dice el general Juan Manuel Méndez, que en las últimas horas se registran más muertes. De estas, 2 ocurren por accidentes de tránsito en vehículos livianos y otras por asfixia por inmersión. La Dirección Nacional de Control de Drogas confisca 419 paquetes, presumiblemente de cocaína, durante operativos de inspección. Los agentes de la dirección, militares y unidades caninas, tras recibir informe de inteligencia, realizan labores de verificación a decenas de contenedores que llegan al puerto multimodal Caucedo, procedentes de Colombia, cuando notaron sustancias extrañas en uno de ellos, iniciando de inmediato el protocolo de actuación. Las despedidas son solo para aquellos que aman con sus ojos, porque para los que aman con el corazón y el alma, no existe eso de la separación. Ese fue el último mensaje de James Graciano en su cuenta de la red social Instagram, hora antes de matar a la locutora Chantal Jiménez. Chantal, de 25 años, era actriz y locutora. En sus redes sociales mostraba su estilo de vida saludable, pero fue asesinada por su expareja el pasado sábado en una céntrica urbanización de la capital dominicana. Con anterioridad, James Graciano, el victimario, había tratado de asesinarla. Agentes de la Policía Nacional se presentan al lugar del hecho para proceder con las investigaciones correspondientes de ese crimen que ha conmovido a la sociedad dominicana. Este ha sido un resumen de las más importantes noticias de la República Dominicana para las plataformas en exclusiva blogspot.com, el periódico El Vocero de Puerto Rico, plataformas digitales de colorvisión.com.do, Spotify, Twitter, iVoox, YouTube, Samantha Radio, Generación Radio, Rascacielos, Girón FM en Nueva York y estaciones de radio y televisión digital que reproducen los boletines en exclusiva con Miguel Ángel Herrera.